afiliado se arrima, lo conversa en la agencia o hasta con el mismo voluntariado y nos van gestionando a lo mejor algún tema de prótesis, algún tema de medicación y de paso se hace un control en algunos consultorios donde va, se le consulta a los afiliados si le están cobrando, si lo están atendiendo en tiempo y forma, si respetan los horarios los médicos que figuran en su consultorio. Increíble. Y hay días en que se atienden 200, 250 afiliados en la agencia. Es un caudal importante. Sí. Y vos vas a la hora que vas, por supuesto, al comienzo, están todos cuando vos llegás, pero al ratito, como les decía, con el servicio que están prestando los chicos, ¿cuántos empleados cuenta en este momento? Y la agencia en este momento tiene 12 empleados, 11 en realidad activos también porque la médica que estaba trabajando en la agencia, ahora también está trabajando en Mendoza, así que la tenemos 2 días a la semana. Desde que yo he ingresado ya hemos tenido 2 jubilaciones y una persona retirada, entonces ha disminuido el personal que tenemos. Se basaba fundamentalmente en prestaciones médicas y hoy por hoy ha cambiado mucho la concepción dentro del adulto mayor. Hoy se considera a este adulto mayor como sujeto de derecho, no solo en asistencia médica, hablamos de ir a la clínica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros, la verdad que muy, pero muy bien. Aquí iniciando a través de la 102.9 Latinoamérica. Estamos justamente con el programa Espíritu Joven. Este es el primer programa justamente. Vamos a decirlo así con todo el detalle. Un poquito de nervios, pero comenzando con toda la fuerza y las ganas de hacer un programa muy especial en todo lo que se relaciona al PAMI y a la región este, justamente desde el departamento de San Martín. Pero antes de continuar con el programa, quiero presentar a quienes me van a acompañar a través de las voces, mis compañeras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar acompañándolos durante esta tarde y así es como mi compañero bien les decía. Como bien les decía, con un poco de nervios, pero con muchas ganas de trabajar. Así que bueno, mi nombre es Ruth Enríquez y es un placer. Bienvenidos a toda la audiencia. También paso a presentarles a mi compañera. En este caso estamos hablando de la señorita Evelyn Rivas. ¿Qué tal, Evelyn? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Espero que anden muy bien. Bueno, es un placer poder estar acá acompañándonos en nuestro primer programa que está dedicado a nuestro público adulto, nuestros jóvenes adultos,